Antiladridos SBC30. Se trata de un collar muy resistente con correa de poliuretano, la cual podrá cortar si es necesario. Funciona con una pila especial PetSafe, que está dentro de la tapa. Así, cuando se le gaste la pila, deberá cambiar la tapa entera. El funcionamiento es muy sencillo. Cuando el perro ladra, la vibración de esos ladridos llegan al sensor y entonces, a través de los electrodos, se emite un impulso electrostático que hará silenciar a su perro. El funcionamiento es muy sencillo. Deberá instalar la pila haciendo coincidir la punta de la flecha con el triángulo. Con la ayuda del comprobador de luz, girará hasta el candado. Dispone de un LED que le indicará que está la batería baja y que por lo tanto necesita cambiar la pila en cuanto empieza a parpadear. Se trata de un collar que puede usarlo en todo tipo de perros, ya que puede adaptar la intensidad de los impulsos electrostáticos. Así le sirve tanto para un perro con un ladrido leve, moderado o intenso. Tan solo deberá ajustar esta ruedecita a los rayos que ve en su collar. Así, para un perro con un ladrido leve, le servirá con el rayo pequeño. Un perro con el ladrido moderado, con el rayo mediano. Y para un perro con un ladrido intenso, deberá ajustarlo al nivel máximo, que es el rayo grande. Solo debe girar la ruedecita y ajustarlo al dibujo que más le convenga. Nosotros, por ejemplo, lo dejamos en un perro de un ladrido moderado. Antes de empezar a usar este collar, debe realizar un test para comprobar el buen funcionamiento. Así, deberá girar la ruedecita hasta la palabra test. Una vez ahí, deberá soplar justo en este pequeño altavoz y verá cómo la luz se enciende. Eso indicará que el collar funciona correctamente. Podrá realizar esta prueba siempre que lo desee. No recomendamos el uso de ningún antiladridos para perros con menos de 8 meses de edad. Y tampoco recomendamos bajo ningún concepto que el perro lleve durante más de 12 horas seguidas un collar antiladridos.